días, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva semana del Magazine de OVE. ¿Quién les habla? Permítanme, antes de comenzar el programa de hoy, comunicar y expresar mi sentimiento de tristeza y pesar por lo ocurrido ayer con los inmigrantes llegados a Costa Teguise. Es muy triste la realidad que tiene que pasar esta gente para intentar tener una vida mejor. Ahora ya sí, ya saben que esto es un programa alegre en el que queremos compartir muchísimas cosas de las que se hacen en la isla. Comenzamos con nuestro programa y damos paso al sumario. Hoy en el Magazine de OVE nos visitará Juan Miñoli, de Mojos Mamá Triana. En la encuesta de la semana sabremos qué opina la sociedad sobre los problemas de la sanidad canaria. Y después de la publicidad, vendrá Marta Ruiz, con motivo de la gala presentación de Murga Basilonas en el quinto aniversario, el próximo 19 de enero en el Teatro El Salinero. Y para finalizar, estaremos en el concierto del pasado jueves en el Convento de Santo Domingo del Nordic Boys, dentro del Festival Internacional de Música de Canarias. Todo esto y más en el Magazine de OVE. Bueno, comenzamos hablando de un producto artesanal que muchísimos de ustedes seguro que ya conocen. Se trata de Mojos Mermelada Mamá Trina. Hoy está aquí conmigo Juan Carlos Viñoli, que es una de las personas que está detrás de la empresa. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué Hola, tal buenos, estás? Buenos días. Un placer para mí estar acompañándote aquí en este programa, el Magazine. Yo estoy feliz porque sigo el perfil de Juan Carlos Viñoli y de Mojos Mermelada Mamá Trina en su perfil de Facebook desde hace bastante tiempo, un perfil que les recomiendo sin duda alguna porque tiene mucho éxito y es muy agradable leer cada publicación. Juan Carlos, los inicios del producto de ustedes se remonta ya, si no me equivoco, a 15 años atrás por lo menos, ¿no? Exactamente, yo como digo, la empresa la divido en dos partes. Hace 15 años empecemos lo que era el mercadillo de Aría, ¿sí?, que hacíamos las cositas en la casa, como se hacía antiguamente los mercadillos, el mojo, mermelada. Fui el primer que vendía quesos también, licores, allá hacíamos un poquito de todo. Y luego ya, digamos, la segunda parte fue en el 2010, cuando ya legalicemos todo, saquemos registro sanitario y empecemos a vender ya no solo en mercadillos, sino en alguna tiendita, en algún punto por ahí. Muy bien, en esto estamos viendo imágenes de tuya, realizando, no sé si eso será una mermelada. Esa claro. Es la mermelada de cactus, de lo que llamamos aquí el tuno indio, nosotros sí. Le digo picón, tuno indio. Sí, exactamente, qué maravilla. Bueno, me comentabas que al principio era de una manera más artesanal y ahora, bueno, sigue siendo artesanal, aunque ya con un registro sanitario y con unas instalaciones más adecuadas, digamos, los últimos 7 años. Exactamente. Sigo respetando lo que son los medios artesanales de producción, tal como lo hacían las abuelas, como lo hacía mi madre, y yo sigo haciéndolo igual. Lo único que ahora tiene, pues el registro. Siempre lo hemos trabajado con calidad, con limpieza, lo que ahora te garantiza el registro sanitario. Sí, que lo con un poco comer. Más de legalidad. Digamos. Exactamente, esa es la palabra. El producto sigue siendo maravilloso como gracias. Al principio. Perfecto. Mamá Trina, ¿quién es Mamá Trina? Mamá Trina, el nombre se lo puse en nombre a mi madre. Ella es Mamá Trina, es la que empezó en el mercadillo hace 15 años con una chiquita que era mi cuñada y empezaron ahí y luego ella estuvo un montón de años vendiendo y cuando la monté digo, ¿qué nombre es mejor ponerle que homenaje a la madre que ha luchado tanto por uno? Ya no solo por el mercadillo, sino por los esfuerzos que ha hecho a sacar 7 hijos adelante. Mi padre era marinero, imagínate los trabajitos que se pasaban antes y ella sola ahí, que antes se iban a la mar 40 días y ella sola ahí sacó 7 hijos adelante. Se me ponen los pelos de punta porque sí que es un trabajito de los grandes. Estas mujeres de antes me hace recordar a mi abuela que también tenía hijo, marido marinero y hijos también. ¿Y cómo batallaban esas mujeres de antes? Ahora, sí. Ahora batallamos, pero sí, es verdad, sí, es verdad. Las condiciones son bastante más diferentes. ¿Verdad? Mamá Trina, si me estás viendo, un abrazo enorme para ti. Muy bien, Mamá Trina es un nombre además sonoro, bonito, que no se olvida. La receta, supongo, de las mermeladas y los mojos, supongo que serán de ella o de familia. Cuéntame un poco, Juan Carlos. Las recetas hay una parte que es de ella, una parte que es de familia y una parte muy importante que es de innovación. Discúlpame, estamos viendo a Mamá Trina ahí en una imagen que, si no me equivoco, es en el mercadillo de Aría. Ese es el mercadillo de Aría. Y el chico que se ve ahí es el cocinero que ahora está conmigo. Ajá. Y hago un par de añitos. Y el guapera que se ve ahí, pues parece que soy yo. Muy bien, no quería dejar de comentarlo. Ahí está Mamá Trina, muchas gracias. Vale. Bueno, seguimos. Juan Carlos, la receta. La receta, como te decía, pues era eso, una parte de las que tenía mi madre, otras son de la familia.
Y una parte muy importante ha sido la innovación. Yo siempre me ha gustado hacer de comer, y digo, antes hacía dulce, repostería también. De hecho, mucha gente me sigue preguntando por el queso de almendras, que he tenido mucho éxito. ¡Qué bueno! Y luego ahora estoy haciendo los mojos, empecé a hacer, estos los hago un tipo más gourmet, más porque los hago con cocimiento, un poco intentando garantizar que aguante lo que pone el bote. Que... Muy bien. Hablando de mojos, bueno, aquí tengo una amplia muestra que nos ha traído Juan Carlos. Tenemos el mojo... ¿De almendra? Sí, es de almendra. Ese es el más éxito que tiene Lanzarote. A ver, ahí lo estamos viendo, perfecto. Sí, ese es mojo de almendra. Ese, muy bien. La receta viene de unos familiares que tengo en La Palma. ¿Sí? Luego ya lo he evolucionado un poquito. Y ya te digo, el Lanzarote es el más éxito que tiene. El de almendra, perfecto. Después, este es el extra. Digamos que puede ser el normal. Ese es el picón extra, que es el mojo normal de toda la vida. ¿Mm? Se hace con, aunque la palabra es antisonante, se llama la pimienta puta la madre, que siempre se ha conocido sí, así. Sí, todos lo conocemos, sí, sí. Sí, ¿verdad? Y este es el spice, que supongo que tendrá un extra de pimienta. Es un extra de pimienta, piconcito. Eso lo hacemos porque, claro, he tenido que innovar para el mercado de los extranjeros, como digo yo, los que nos visitan y les encanta el picante. Entonces hay que darle picante. A los ingleses les gusta muchísimo. Sí, sí, el inglés y el alemán. Yo me sorprendo mucho con el alemán, que yo pensé, el inglés de sí, pero el alemán también, ¿eh? Yo debo de ser un poco extranjera porque a mí me encanta el picante. ¿Sí? Me gusta muchísimo. Y nuestro mojo verde, pues desde siempre, supongo que llevará... Ese es el de toda la vida. La gente a veces se extraña porque, claro, en las tiendas está acostumbrado a que lo ves espesito. Yo digo, no, yo hago el mojo toda la vida, que es el que se hacía con cilantro, aceite, vinagre. Exactamente. Y liquidito. ¿Sabes lo que, como lo hacía mi madre, esto, ¿sabes qué pasa? Que la gente ahora se está acostumbrando mucho al tema de batirlo y que da una consistencia diferente. Exactamente. Luego hay quien le ponga la goma santana, que son espesantes, o germen de trigo. Mm. Pero no, nosotros es lo que es cilantro, perejil, comino, sal, lo que sea, como lo que hacían las abuelas. Siempre, exactamente. Sí, exactamente. Juan Carlos, los gustos, me dice, a los extranjeros les gusta lo picante, el consumidor español, ya no, ni siquiera el de Lanzarote, sino a lo mejor los que nos visitan de la península, ¿tienen un gusto diferente a ellos? Sí, sí, el consumidor español, el mojo verde, ese sí triunfa para todo el mundo, extranjeros y no extranjeros, como digo yo, y los hispanos, la gente nuestra, como digo yo. Pero luego lo que es el turismo de la península, le gusta el picón, pero el suavecito, y el mojo almendra. El picante fuerte muy poca gente. El picante fuerte se lo lleva, lo típico, es por un regalo. Digo, pues llévale este que para que llore un poquito. Así se, digo, así se acuerda para de la que isla. No se olvide, ¿no? Eso. Muy bien. Aparte de los mojos, Mamatrina tiene mermeladas, además también bastantes sabores. Aquí tenemos, por ejemplo, la de cactus plátano. Sí, esa es una variación que hice, ese es el tuno indio y le pongo una parte de plátano. Te sabe, la mezcla es bastante buena, esta es para comer queso, está muy bien. Ajá. Después también una cosa que me da mucha curiosidad, que estuve leyéndote, es lo de la mermelada picante. Yo no sé, esta es, creo. Ajá. Sí, esa, o sea, estamos acostumbrados al dulce, pero esto tiene como un poco de picante. Exactamente, esa es innovadora, a todo el mundo le sorprende. Dice, ¿una mermelada que pica? Digo, sí, una mermelada que pica, eso se me ocurrió un día hacerla. Y ha tenido éxito, es tuno indio, un poquito de manzana y pimienta puta la madre. Le va muy bien a carnes asadas, a un quesito duro. Qué bueno. Te acompaña. Claro, ¿no? Porque Juan Carlos, a lo mejor muchos se le viene a la cabeza que las mermeladas solamente las podemos comer con tostadas y no. No, un buen acompañamiento, por ejemplo, para lo que acabas de decir, para un queso, ¿verdad? Sí, es verdad, para un queso. Ya te digo, estas picantes también para algún tipo de asado. Incluso para hornearlas con cordero y todo le va muy bien. El puntito agridulce ese así le va muy bien. Qué bueno. Después también estamos viendo, seguimos hablando de mermeladas, la de cactus naranja. Sí. Aquí está. Esa también es eso, es tuno indio con naranja. Esa sale muy buena también porque le pongo una parte de la cáscara, como la hacían las abuelas, no sé si te vas a probar, que se pone la cáscara al sol, luego la mueles y te da ese aroma a naranja. Qué bueno. El amargor de la naranjita y el dulzor de... ¿Y es verdad que hay que tener cuidado con la cáscara blanca de las naranjas y los limones porque amarga? Sí, no? sí, es verdad, amarga un poquito. Hay que cortarla muy finita. Exactamente, por fuera. Sí, sí. Si le da, sobre todo el del limón. Muy bien. Y el de higos, que tengo que decir que, bueno, a mí me encanta, nosotros aquí le decimos frutas. Ajá, ok. Ese es de higo, hacemos dos tipos. Esta que tienes ahora en la mano es del higo pasado, que decimos, higo seco. Y lo hago de higo fresco, de las frutas que llaman aquí, esa, o breva, como quieras llamar. Y en las mermeladas, cuéntame, ¿cuáles son las preferencias? Aquí en Lanzarote la mermelada de higos. La mermelada de higos triunfa muchísimo. Y para el mercado nacional, como digo yo, y los giris, la de cactus. La de cactus, porque sobre todo a lo mejor porque le impacta, una cosa que no se conoce. La de cactus papaya también, porque son productos que son nuestros aquí, que
y algunas zonas de Sudamérica no se conocen mucho, sobre todo en Juan Europa. Carlos, y siempre, como me comentabas antes, siempre innovando, intentando buscar sabores nuevos, ¿verdad? Exactamente, ahora estoy intentando hacer unos mojos nuevos también, combinando. Ahora estoy haciendo unas merme mojos, que un compañero tuyo... ¿Merme mojos? Unos compañeros tuyos los probó y dice que le encantó, digo, pues vamos a ver si lo perfecciono. Exactamente, mi compañero José Chuniz en Saboreando Lanzarote, pues me comentaba que, no sé, en un programa de hace ya algunos meses, sí, tuvo ocasión de probarlo. Es una innovación total. Sí, sí, es una mermelada a base de mojo o mojo a base de mermelada, no sabría cómo llamarlo. Y tiene el puntito ese de dulce de la mermelada, el piconcito del mojo, el saborcito de la pimienta. Muy bien. Y Juan Carlos, estoy viendo que hay diferentes opciones, el tamaño que es un poco más grande y después esto que para regalar es estupendo, son como dosis más pequeñas. Sí, esas son dosis de 99, sobre todo eso lo hacemos para el tema de los aviones, sabes que ahora con esto de Ryanair y demás, pues no nos queda otra que adaptarnos al mercado. Exactamente, o sea que cada uno de ellos tiene la medida establecida para llevar en mano de 100 gramos. Exactamente, exactamente, igual que las pequeñitas que son de 70. Muy bien. Porque claro... Luego hay que informarle, que es una cosa que hace mucho la gente en los mercados, y desde aquí hago un llamamiento que no se haga eso, porque la gente le dice, no, puedes llevar lo que quieras de siempre que 99, no es cierto, puedes llevar hasta un litro, a lo mejor te pueden admitir hasta un litro 200 de la suma de todo. No quiere decir que porque tenga menos de 100 puedes llevar lo que quieras. Claro, hasta un límite, si llevas 10.000 botitos de 70, exactamente, te van a decir, exactamente, nada de eso, exactamente. Nada. Muy bien, para quien no siga el perfil de Juan Carlos Viñoli, ya les digo yo que tienen que seguirle, se lo dije antes, porque habla de su pueblo de Ye, bueno, que es una maravilla. Lo tuyo por el norte es pasión. Pura pasión, pura pasión. Ye es un pueblo, yo digo, maravilloso, tiene muchos sitios para visitar, para hacer senderismo, tienes el volcán de la Corona con las vistas impresionantes. Maravilloso. Puedes bajar al Bajo Risco, que también es impresionante, ver la Graciosa, la zona del norte que ves todo el Órsola, todos los valles, y cuando llueve ya, porque... Es una maravilla, cuando llueve y empieza a salir el mantito verde, eso ya es espectacular. Sí. ¿Ha salido algo ahora con las lluvitas? Todavía es pronto. Eso te voy a decir, que la verdad que este año, una pena que ha llovido poco, pero algo por la iglesia se ve ya un poquito. En cuanto salga un poquito el sol ahora después de estas tres gotas, seguro que empieza a florecer. Sí, seguro, seguro, y luego ya empezará la gente a ver si este año sale lo que llama la papa cría, no se la conoce. Sí, claro. Aunque este año es un poquito tarde, pero a ver si se da alguna. Sí, hay alguna. Bueno, pues que sepan todos que toda esta producción de mamatrinas está hecha allí, en Ye. En Ye. Muy bien. ¿Qué es los puntos de venta? Eso es lo que me faltaba por preguntarte. Nosotros ahora estamos en el mercadillo de Aría, ya como comentaste al principio, llevamos más de 15 años. Estamos en el mercadillo, ahora volvimos al mercadillo de Teguise, que estuvimos unos meses parados ahí, vamos a decir, por problemas burocráticos. Y estamos luego en varias tienditas, estamos en un par de bazares, prácticamente todas las tiendas del norte, en la cadena Simple, y luego por Torcarme y Playa Blanca en varios bazares y tienditas pequeñas. Muy bien, no dejen de buscarlo si tienen interés, porque merece muchísimo la pena, de verdad. A mí me gustaría que recalcaras el tema de lo de mantener ese modo artesanal a pesar de legalizar toda la situación, que además está muy bien que sí sea, porque oye, al fin y al cabo somos personas las que consumimos y tiene que haber un registro sanitario, que todo esté en orden. Pero ¿se puede llevar todo a cabo sin perder la esencia artesanal? Sí, se puede llevar, lo que pasa que ya te digo, es costoso. La gente cuando yo le digo, no es porque lo hablar de dinero, dice que gano a lo mejor 1.200 euros al mes, se sorprende. Yo con lo que vendes, digo, pero es que mantengo unas técnicas artesanales. Nosotros ahora somos trabajando 7 personas. Siete. Porque tenemos que fabricarlo a mano, lo paso al vacío, lo baño María, se etiqueta a mano, se le pone el lote a mano, todo se hace a mano, todo a mano. Y Juan Carlos, la fruta entiendo que en Lanzarote pues, es muy limitada, no tenemos, bueno, pues sí, la fruta, tenemos poca cosa. Sí, ¿cómo eliges lo mejor? Nosotros normalmente compro, no debe nombrarse casas comerciales, pero sí intento buscar lo mejorcito siempre en las grandes tiendas, las fruterías. Y compro buena fruta, hay mucho que es de Lanzarote, el higo, la breva, como quieres llamarlo, el tuno indio, luego, pues que te digo, la papaya también, suelo comprarla de aquí. Siempre que hay de aquí, gasto de aquí, la mora, que no te traje, pero sí la compro. ¡Ay, la mora, qué buena! Sí, hacemos mucha de mora, ahora mismo tengo casi 1.000 kilos, los compré y los congelé. O sea, no pierde calidad, ¿verdad? Se conserva muy bien, se conserva muy bien, la compré un chiquito de Tinajo, que la coge por toda la zona de Tinajo. Pues eso tiene que estar buenísimo. Sí, es muy bueno. La demora es una que tiene mucha aceptación.
Luego el higo picón pues siempre se coge, el cactus también hay aquí. ¿Y la afición está por la cocina? ¿Dónde te viene, Juan Carlos? Pues la verdad que no sabría decirlo, no sé si con mi madre. Yo siempre de chiquillo siempre me gustaba, yo empecé haciendo bizcochones. De hecho los vendía al mercadillo, fíjate tú. Tienes que ampliar, mamadrina, con la repostería, con los golosos que somos en Lanzarote. ¿Verdad? Sí. Yo empecé, me acuerdo que como mi madre es la que iba, yo le hacía bizcochones, el queso de almendra, roscos y mantecado. ¡Qué bueno! Y me encantaba, y me salían buenos, más o menos yo se vendía. Bueno, ya lo sabe todo el mundo, a mí me gusta mucho comer y... Ajá, pues sí, sí, y la gente decía que estaba muy bueno, pero después, de hecho, cuando yo pedí el registro, lo tengo pedido para repostería y licores también. Claro, estaría muy bien, lo que pasa es que no sé yo si hay tiempo. El problema es el tiempo, porque yo ahora trabajo 10 horas, eso también me gustaría comentarlo para los que están escuchando, ¿no? La gente joven sobre todo. Sí, que esa de ahí enfrente es tu cámara directa. Ah, vale, que tratan de emprender y la gente dice, ahora vamos a montar mi negocio porque voy a vivir como los reyes, eso olvídate. O trabajas 10 horas al principio, 10 horas diarias y te esfuerzas muchísimo y le hincas el codo, como yo digo, porque si no, no se vive. Y siempre hay que estar encima. Siempre hay que estar arriba, siempre, siempre. No tienen vacaciones casi. Exactamente, exactamente. Pero ha merecido la pena. Sí, ha merecido, yo me siento muy satisfecho. ¿Sí? Me encanta, estoy trabajando lo que me gusta, a mí me encanta la cocina. Ya te digo, hago un montón de experimentos, algunos hay que tirarlo, porque yo siempre hago y lo pongo en cuarentena, normal. Como el mermemojo de José, yo fui hace por lo menos 6 meses o más y todavía está allí, no lo he sacado al mercado. A ver cómo reacciona dentro de los botes y tal, para hacerle luego las analíticas. Pero bueno, me siento satisfecho, sí. Muy bien, eso es lo importante, trabajar en lo que uno más o menos le gusta y poder seguir. ¿Y mamatrina se sigue metiendo en la cocina o no? Alguna que otra vez, ya de último no, después que hace un par de añitos murió mi padre, ya empezó, cayó como una media depresión, luego la diagnosticaron de Alzheimer, un poquillo así. Afortunadamente se le paró, pero le quedó alguna pequeña secuela. Ya. Bueno, pero sigue siendo una empresa familiar, 100%. De hecho, ella sí me pica la fruta los martes, la pongo a picar. Tienes que tener paciencia, repetir un poquito las cosas, pero bueno, con cariño lo hace. Claro que sí. Sí, sí. Yo creo que también es bueno que las personas mayores tengan un poco de actividad, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, le ayudo, a veces me ayuda a poner alguna tapa o alguna etiqueta, la pone media cambada y bueno, después yo la corrí. Pero por lo menos que ella se sienta activa y... Porque claro, como tú dices, las personas mayores necesitan tener actividad y que ellas sigan creyéndose que son, y de hecho son útiles. Pues exactamente. Y ya han hecho en su vida, como bien dijiste, ella con 7 hijos ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pero bueno, que siga un poquito en actividad, a su ritmo no está nada mal. Eso. Juan Carlos, yo no sé si se me queda algo que sea importante comentar acerca de toda esta apuesta tuya. Para mí ha sido un placer que te hayas animado a venir, yo lo seguía en redes sociales, tengo que felicitarte por las redes sociales antes de que me olvide. Pues muchas gracias. Las llevas de una manera divertida, tienes un feedback, una respuesta de la gente espectacular. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día? A veces una hora, a veces más incluso, porque de noche a veces es lo típico, en vez de, no soy muy televisivo que digamos, y lo que me dedico el Facebook, las redes, la página, contestarle a la gente, porque claro, si tienes una página y luego no contestas, como que la gente dice, mira, a la tercera dice, ahí te quedas, exactamente. Sí. Yo les recomiendo mucho que la sigan porque merece la pena. La página web me comentabas que bueno, que ahí está un poquito parada, con ganas de retomarla, ¿no? Con ganas de retomarla porque al principio, claro, como todo eso costaba mucho dinero y hay un gran esfuerzo económico, es de estas páginas con enlaces que eran gratis, entonces no están posicionadas. Habría que confeccionarla bien y posicionarla. Informante de subvenciones, yo no sé si habrán o no, pero... Igual. Es probable, es probable. Yo hasta ahora nunca me he acogido subvenciones, todo el mundo dice no, pero... Pues ya te va tocando. Sí, ¿verdad? Ya debería, porque si todo el mundo se acoge. Ya te recomiendo que sigas la Cámara de Comercio de Lanzarote, ahí siempre publican las subvenciones que hay en las cosas. Ok, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos Viñoli, bueno, es la cara visible de Mojos y Mermeladas Mamatrina, pero ya, como dice él, es un equipo de 7 personas. Me alegra mucho que hayas querido participar esta mañana en este programa. El placer ha sido mío y el placer de conocerte. Muy agradable la visita aquí al programa. Cuando quieras, ya sabes dónde estamos. Cuando tengas cualquier novedad, aquí tienes tu casa para presentar. Vale, pues lo prometido es deuda. Aquí estaremos a presentar los productos nuevos que creo que salgan dentro de poco. Exacto, y anímate con, bueno, yo por mí te lo digo, pero ya es lo que comentaba, con la repostería, que yo creo que ahí también hay una buena salida. Sí, sí tiene, en Lanzarote, bueno, yo sin ser Lanzarote, yo mercadillo, creo que la gente es muy golosa. Es muy golosa, sí. Y es una cosa que de más fácil consumo, porque tú vas al mercadillo a una tienda, compras el dulce y te lo vas comiendo, y ahí
el mojo no te lo vas a comer sobre la marcha, eso es verdad, sí. Bueno, sea lo que sea, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí Mojos Mamatrina y ahora vamos a dar paso, ya saben todos que hay una enorme preocupación acerca de la sanidad de la isla. En los últimos días se han lanzado varias quejas acerca de la saturación en urgencias de los centros sanitarios. Mi compañero Luis Guadalupe creo que justamente ayer salía a la calle para preguntar acerca del tema. Vamos a ver lo que nos contaron. Buenos días, Jove. Pues hoy nos hemos trasladado aquí a las puertas del Centro de Salud de Valterra para hablar con los ciudadanos a ver cómo les parece la sanidad pública en Canarias. Vamos a ver qué nos cuentan. Mira, las cosas se conocen cuando te pasan. Hasta que no te pasan no lo ves, no te lo crees. Sí, a veces hay fallos, pero yo estoy contento. Dos veces que he tenido que ir. También es que los niños los atienden muy bien. También un hermano, mi sobrino, estuvo 3 horas con el tobillo roto. Pero vamos, tampoco es una gravedad. No sé qué más que... Perfecto, pues perfecto, caballero. Buen día, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días. ¿Me permite una preguntita, por favor? Estamos preguntando sobre la problemática de la sanidad en Canarias. ¿Cómo la ve usted? ¿Lista de espera? Mucho fatal, claro que sí. ¿Lista de espera? Mi mujer supuestamente estuvo... un año y medio esperando para una mamografía y yo igual. Una operación que tuve, fatal, lo veo fatal. Como no cambie, no veo. Buenos días, caballero. ¿Nos permite una preguntita? La sanidad está, no, o sea, un poco atrasada. Un poco atrasada me refiero a, al espacio de tiempo que de una cosa médica a otra. Por ejemplo, yo ahora me dijo la doctora que tenía que ir al especialista de los pulmones y me han dado para 6 meses. O sea, eso no es normal. Mucho tiempo, ¿verdad? Cuando está esperando uno. Demasiado tiempo. Por lo demás, más o menos está bien. La de aquí me da pronto el eso y los resultados de los análisis que me lo hace cada 8 meses y todo perfecto. A resolver. ¿Cree usted que la sanidad por aquí está bien? Sí, claro. Está muy bien. Okay. Muchas gracias. Venga por aquí, señora, dígame usted. Año arriba y está como para tirarse uno también en el suelo porque no sirve. Hay muchas listas de espera. Creo. Hay muchas listas, se cobra el que gobierna y los otros cuando no esperamos aquí, es merecido de esperar, esperan en el cementerio porque aquí salidas no hay ninguna. Tiene muchas carencias y muchas... cosas mal hechas, no sé en qué va, pero a mí me parece que tiene demasiadas carencias. Tiene cosas buenas, pero deberían mejorar más. Ok, pues muchas gracias, buen día. Hasta luego. Hace lo que puede, está con los problemas conocidos por la población, que no son nuevos y que pues nos afectan a todos, a mí incluso como trabajador de aquí, de la seguridad social, también me veo afectado. Es normal, hacemos lo que podemos, que se podrían destinar más recursos, es indudable, pero hay que estar en el aparato de gestión para conocer las dificultades que ello implica. ¿Cree usted que ha habido muchos recortes, por ejemplo? Los ha habido. Justificada o no justificadamente, pertenece a los organismos de control señalarlo. Todavía sigue con lo mismo, con las listas de espera, porque yo estoy en lista de espera y me han dicho ya... para un año por lo menos, como estoy viendo de la lumbar y todo eso. Sigue con los nombres lo mismo, sigue igual, no ha cambiado en nada. ¿Para un año tiene usted que esperar por un problema? Por un problema, por un año. Demasiado, ¿no? Sí, para mí es demasiado porque ya un año es mucho, demasiado. Sí, igual, espero que mejore esto, ¿no? Yo soy turista acá, yo no conozco muy bien acá, no sé el movimiento acá, pero veo que muchos se demoran acá, ¿no? Aquí en España, en islas, ¿no? Entonces es la Canaria, y mi hija, pues no, tiene una dolencia que va para un año, no sé cómo, cuando ya está inválida va a venir en silla de ruedas, no, muy mal, 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 ojalá que se mejore, pues, ¿no? Esta situación que está... muy, muy mal. Pues muchas gracias. Disfrute usted de la isla y usted que se mejore, que la llamen lo más pronto posible, ¿de acuerdo?
Pues joven, seguimos por aquí enfrente del Centro de Salud de Valterra y seguimos preguntando pues, a los ciudadanos la opinión que les merece sobre la sanidad pública en Canarias. Buenos días, caballero, ¿me permite una preguntita? Tengo prisa, pero bueno. Es rapidita, ¿cómo ve la sanidad pública en Canarias? Fatal. Muy mal. Realmente fatal. ¿Muchas listas de espera quizás? Demasiado. ¿Ve usted mucho récord? Eso ya en todos los gobiernos, porque aquí nos saca por todos lados. Ok, pues muchas gracias, caballero. Buen día. Bueno, yo es que no lo veo bien, 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 pero tampoco estamos muy mal. Estamos más o menos regular. Porque a veces hay comentarios que no son ciertos. Yo sé que hace falta más personal. Traumatología, por lo menos, no hay. No, están esperando hasta 14 meses para un traumatólogo. Yo eso lo veo mal, porque yo creo que necesitamos, además, también la población se ha llenado de tantos extranjeros que ya es imposible tolerarlo. Pero bueno, que se podía mejorar, sí, bastante, se podía mejorar bastante, bastante. ¿Cómo ve la cuestión de la sanidad en Canarias? Bueno, la cuestión de la sanidad en Canarias, pues mira lo que ha pasado con el Negrín, ¿eh? Sin embargo, habrá muchas cosas internas, ¿no?, que hay que descubrir. Hasta ahí puedo llegar, porque yo salí del hospital hace 7 días que estuve ingresado y me atendieron bien. Ha tenido usted entonces una buena experiencia, ¿no? Sí, ¿eh? Por lo menos aquí en Achavalle, sí. Perfecto, pues muy amable, caballero. Venga, buen día, ¿eh? Hasta luego. Está muy mal en todos los sentidos. En urgencia, porque perfectamente te puedes pegar horas para que te atiendan. Y está muy mal en todos los sentidos. Demasiado recorte y nos preguntamos, ¿por qué tanto recorte en la sanidad? Es vergonzoso lo que está sucediendo. Pues me parece muy bien, señora. Que tenga usted buen día, ¿vale? Igualmente. Venga. Cada vez más listas de espera y más... Que sabe que, no sé, mira, nosotros ahora mismo, yo, por ejemplo, he tenido que ir al médico y esperar años para hacerme alguna operación. Y después, de repente, te llaman, te vuelven a decir, te aplazan la cita, depende para lo que sea. Bueno, nada, muchas gracias, buen día. ¿Y usted, caballero, qué es lo que opina? Todo depende de las donaciones que haya. Porque al médico igual no acude nadie y de repente van todos juntos. Y eso no lo puede hacer nadie. Eso ocurre en las empresas y ocurre en todos sitios. Son cosas que no se puede superar. Ok, perfecto, pues muchas gracias. El Estado puede hacer buenas inversiones en sanidad, que yo creo que nos merecemos todos. Pero usted que hay poco dinero invertido en sanidad, ¿verdad? Yo creo que el dinero de sanidad se va a otro lado, eso lo sabemos todos. Un año de lista de espera para el brazo. Y un montón de operaciones tengo y estoy esperando por él. Estoy esperando mucho, imagino, ¿no? Brazos. Mi compañero igual, mi compañero tiene enfermedades y también está esperando un montón de tiempo que no me han llamado tampoco. Porque al estar aquí, por desgracia me entero de muchísimas cosas, hay muchas carencias de todo. Falta de todo, falta personal, falta, por ejemplo, sillas para los enfermos que no tienen ni para... Bueno, fatal, horrible, horrible. Te digo, ya que estoy aquí, me entero de cosas que no voy a decir, que sería muy drástico, pero está horrible. Pero por lo menos en lo que es el centro de salud este, está falta de todo, médicos, o sea, todo. Bueno, pues ya lo ves, hasta aquí nuestra encuesta de la semana. Ya lo has visto, gente más contenta, otros menos descontentos, con experiencias algo desagradables, pero en lo que sí han coincidido todos es en el trato exquisito que siempre reciben por parte del personal, tanto de centros de salud como el hospital. Pues con eso me quedo. A pesar de la manera en la que tienen que trabajar todo el personal sanitario y de la falta de medios y sobre todo el personal, ahí siguen al pie del cañón atendiéndonos lo mejor que pueden. Ojalá cambie la situación y podamos ver, pues eso, sobre todo más personal, que es lo que quiere la gente. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima parada de publicidad. Regresamos ahora mismo con las vacilonas. No se lo pierdan, por favor. We'll be right back.
Grupo Óscar, la garantía de un trabajo de calidad. Óscar Pinturas e Impermeabilizaciones, Óscar Señalizaciones y Óscar Servicio de Mantenimiento. Tres empresas lanzaroteñas creadas para dar respuesta a todas tus necesidades de la manera más económica y profesional. Siempre trabajamos con los materiales de mayor calidad. Construcciones, reformas y rehabilitación de edificios con la garantía del Grupo Óscar. Grupo Óscar, más de 10 años ofreciendo calidad y buen hacer en la isla de Lanzarote. Infórmate de todos nuestros servicios en www.grupooscar.com. La garantía de un trabajo bien hecho. Roper. Congelados Roper pertenece al grupo Valls Companies, especialistas en el sistema de producción integral del sector cárnico. Especialistas en todo tipo de carnes. El queso que tú quieres también lo puedes encontrar aquí. Tenemos gran variedad en quesos locales, nacionales e internacionales. Descubre nuestra selección gourmet y el rincón del jamón, servicio de corte y envasado al vacío. Y además, una gran selección de los mejores vinos locales, nacionales e internacionales. Roper Playa Honda, Polígono Industrial, teléfono 928-82-1167. Élite Peluqueros, ofrecemos lo último en tendencias, siempre en continua formación para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Atrévete y cambia de look con extensiones de pelo natural, pasa de pelo corto a largo en tan solo 2 horas. Y si estás cansada de tus rizos, cambia a un pelo liso, brillante y natural con agua de coco, un nuevo método orgánico. Visítanos en Playa Honda, en calle Mayor número 20, en Costa Teguise, avenida del Mar 26, en el Hiperdino de Valterra y en la calle Góngora. Élite Peluqueros, los mejores productos del mercado, las mejores y más novedosas técnicas. Descarga nuestra app y benefíciate de promociones y descuentos. Peluquería Élite. Brisej Hostelería en Playa Honda. Más de 40 años ofreciendo calidad. Somos mayoristas y detallistas de suministros para la industria de la hostelería. Distribuimos las mejores marcas del sector, ofreciendo siempre la mejor calidad con el compromiso de atención y servicios personalizados. Organizamos también el tradicional show cooking, en esta ocasión a cargo del chef Juan Santiago, donde se dan a conocer las novedades de la marca. En Brisej Hostelería ofrecemos ahora el Self Cooking Center. Descubre cómo en menos de 1 metro cuadrado puedes cocinar a la parrilla, a la plancha, al vapor, asar, hornear, rehogar, blanquear y pochar, sin importar que sea carne, pescado, aves, verduras, etc. Todo simultáneamente y sin mezclar olores. Infórmate en nuestras instalaciones de Playa Honda. Brisej Hostelería, 4 décadas al servicio de la hostelería, asociados al Grupo Crisol. Aquí a la vuelta de la esquina, como quien dice, el carnaval 2018. Hoy, para empezar a hablar de él, me acompaña Marta Ruiz, que es la presidenta de la Murga Las Basilonas, viene acompañada de Isabel Miranda. Muy buenos días a las dos. Buenos días. ¿Qué tal están, chicas? Bien. Pues bien, bien. Esperando. Bueno, tienen la presentación de este año el próximo viernes en el Teatro Salinero a las 8:30. Ya saben, ahí pueden estar. Yo no sé si quedarán entradas o no entran, o quedan. Pues yo la verdad que ya perdí la cuenta, como no soy la que lleva ese tema, no sé. No, pero creo que alguna queda, pero que se vayan apurando. Exacto, que se vayan apurando y no dejen para última hora.
Bueno, Marta, te he pedido que nos acompañes hoy y te agradezco mucho la presencia tuya y de Isabel para que nos cuentes un poquito cómo están viviendo esta presentación y sobre todo el carnaval que ya tenemos ahí el concurso. La presentación, bien, de momento, bueno, nunca tienes todo preparado hasta el último momento, pero por lo menos la organización está. Estamos ahí trabajando y tal, durmiendo poco, pero bien, con muchas ganas. Las chicas están ya nerviosas y esperando que llegue el día. Muy bien, Isabel, yo supongo que casi todas o muchas de ustedes trabajan, claro. Yo no sé cómo se combina el trabajo con el carnaval. ¿Es complicado? ¿Muchas de ustedes cogen vacaciones? ¿Cómo hacen? Eso. Muchas de las que trabajamos sí que nos cogemos vacaciones ya de cara, sobre todo en el concurso, sí, esa no semana sé. Es clave. Aparte porque lo quieres vivir no solo tu actuación y tu día tranquila, sino todo el concurso es algo que nos gusta y queremos estar ahí al 100%. Y la verdad que ir al día siguiente a trabajar Tiene que ser duro, muy complicado. Acabamos de ver una imagen del cartel de la presentación donde ponía toda la información. Ahí está. Efectivamente, debe de ser muy duro, porque, bueno, aparte del trabajo, supongo que muchas también tendrán incluso hasta familia. Claro, son muchas cosas para compaginar y otros hobbies, a lo mejor incluso que tenga uno, que en esta época se quedan completamente parados, ¿no? Como si no existieran. Pero bueno, nos puede, yo creo que el amor al carnaval y a la murga nuestra más en concreto y a la familia que somos lo pasamos bastante bien y compensa una cosa con otra. Sarna con gusto, con esto no pica, ¿no? Sí, lo ibas bien. Bueno, Marta, cuéntame un poquito acerca de esta murga. ¿Cuánto tiempo ya en el aire? Este año hacemos 5 años. 5 años, muy bien. Estamos viendo aquí, yo no sé si esto es un... Eso es del año pasado, una grabación del año pasado. Exactamente, me estaban comentando desde realización que fue el programa de Noemí, un especial de Noemí, ahí estamos viendo todas. ¿Cuántos miembros compone la murga? Este año somos 61. ¿61? Muchísimas, ¿no? ¿O es lo normal? Sí, no, bueno. Bueno, nosotros los últimos años. Empezamos el año con 43 o algo así, luego el segundo año, que fue cuando ganamos, éramos 45. Y ya a partir del tercer año ha sido siempre 60, 62, 64, 67. Muchas. Sí, este ¿Es lo habitual en una murga o son bastantes? No, somos una murga de bastantes componentes. Sí, pero no. Aquí en Lanzarote la verdad que pocas murgas tienen muchos componentes porque la gente parece que nos anima, pero bueno. Por el sacrificio del que hablábamos sí, hace un rato, sí, Marta. Sí, sí. Porque sí, uno puede decir, se me ocurre, que yo no pertenezco a ninguna, uno puede decir, ay, me gusta mucho el carnaval y tal, pero hay que tener un poquito de sacrificio y sobre todo, pues estar dispuesto a no defraudar con los ensayos. Exacto. El compromiso que adquiere uno es, claro, por lo menos cumplirlo. Es que durante el año parece que no, pero bueno, cuando llega, ya las épocas ya más fuertes son ya diciembre y enero, por lo menos este año que los carnavales son a principios de febrero, son los más duros, que es cuando más tiempo estás en el local, nosotros prácticamente estamos viviendo allí todo el día, nos levantamos y tenemos un grupo de WhatsApp con toda la directiva de la murga y el grupo, como no lo leas en el momento, llega la noche y tienes allí más de 1000 mensajes. Uh-huh. Es una locura, pero bueno. Pero bueno, se trabaja con gusto. Tal y como acabas de comentar hace un ratito, fueron la mejor formación en el 2015. ¿Cómo vivieron aquello? Todavía lo recuerdo a uno y se eriza. Sí, claro. Fue un momento, claro. Para mí fue raro, porque fue como, bueno, nosotras llevábamos un montón de años, yo como murguera, aparte de Barcelona, llevaba, también he estado otros años en otras murgas, y nunca había pasado a la final, nunca jamás. Entonces nuestro gran reto era pasar a la final. Este año por fin lo conseguimos, la celebración fue increíble, eso sí, porque ya vas con el diciendo quiero hacer esto y cuando lo consigues, vale, ¿no? Pero cuando en el momento que dicen que de repente ganamos... Ya fue el no vamos, me imagino. Yo, cuando dijeron nuestro nombre, hay un momento de ese día que no recuerdo nada de lo que hice, nada. O sea, yo, de cuando dicen nuestro nombre a cuando ya reacciono, estoy bajando ya las escaleras, yo no sé qué pasó allí. Qué bueno. Además, en el segundo año de vida de la murga, sí, ¿no? Sí, sí. Era el segundo año que salían. Muy jovencitas, así, por así decirlo. Es que ese fue el impacto, o sea, pasas a la final por primera vez y de repente ganas, es como, ¿qué pasó? Claro, además te da un subidón, supongo, para seguir el año que viene y para no dejarlo o decir, ay, estoy cansada, el año que viene no salgo. Nosotras siempre tenemos una motivación, ganemos o no. ¿Sí? Uh-huh. Mm.
La gente no empieza y el año que viene dice, no, este año no puedo. Hay momentos. Todos pasamos y evidentemente lo mismo que hablábamos, la vida pues te va dando situaciones y va. Hay momentos que pues hay gente que va, que viene, hay gente que todos los años dice este es mi último año, pero nunca llega a ser su último año. Pero bueno, yo creo que en general nosotras nos hemos mantenido en un grupo bastante consolidado y eso también te da una seguridad y todas tenemos las mismas ganas que el primer día de seguir. Oye, Marta, y esto de 60 mujeres juntas, esto tiene que ser un jaleo llevarlas por buena vereda, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahora tengo allí un micrófono y un altavoz bien grande. Para no quedarte sin voz, ¿no? Sí, porque años atrás era una locura, era gritando. Ahora cojo con el micrófono y digo, ¡silencio! ¡Joder, Marta! Es que son muchas claras. No, es una barbaridad. Encima, al principio no, porque cuando entra gente nueva, como no se conoce y parece que todavía tal, ¿no? Pero ya dices, paramos un momento y bla, 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 bla. Y no nos costó mucho, ¿eh? Aunque ¿sí? no nos conociéramos. ¿Sí? No, es una barbaridad, sí. Pero bueno. Qué bueno. Desde cuánto, a ver, nosotros vemos esas actuaciones, ahora las veremos dentro de poco, pero hay una preparación detrás de meses, ¿no? Sí, sí. ¿Desde cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuándo empiezan a preparar o a idear? Mira, nosotras desde finales de mayo fue la reunión. Sí, este año fue un poquito. Pues finales tarde. De mayo hicimos la reunión de nuevas componentes. ¿Por qué? La gente dice, ¿por qué tan pronto? Pues porque cuando llegan los carnavales y la murga gusta, todo el mundo se quiere apuntar. Claro. ¿Qué pasa? Que si dejas pasar muchos meses ya la gente se va yendo para atrás, ¿no? Entonces lo hacemos antes para que esa gente no se desanime y venga y vea cómo es la cosa, ¿no? Pero luego ya lo que son ensayos, por ejemplo, en verano solo hacemos un ensayo a la semana. Sí, empezamos en julio. Y si es que sí, ¿no? Julio. Este año empezamos en julio. Y ya después o sea, ya. Que de manera relajada en veranito y sí. supongo sí. que ya. Bueno, después... eso los ensayos, pero en realidad uno en pensar ahí, claro. los que llevan. Toda la historia pues de letras, disfraces, a eso iba ahora. Todo eso en realidad estamos todo el año. Claro. Yo creo que nunca desconectamos. ¿De quién son las letras? ¿Quién las idea? Geray Bajera, nuestro letrista. Ajá. Un chico de Las Palmas, lleva con nosotros desde el año que ganamos. Bueno, desde que llegó él fue el gran cambio de la murga. ¿Qué me dices? ¿Sí? Uh-huh. ¿Pero vive aquí? No, él vive allá. Lo vale. que pasa es que ahora... ¿Y ustedes le van comentando un poco lo que se cuece en la isla? Claro. Sí, él mismo se mete todos los días en las páginas de la prensa bien. De aquí, lo mira todo. Y, vale. Se implica mucho. Ah, muy bien. Y ya sé que no me van a contar nada del disfraz, pero yo lo tengo que preguntar, a ver, por lo menos, el diseñador, ¿quién tiene un diseñador? O... Sí, el diseñador es Josué Quevedo, llevamos ya 3 años con este, ¿no? Años con él. Ajá. Es también de Las Palmas. Uh-huh. Bueno, fue por contacto también de Geray, el letrista. Y bien, de momento llevamos 2 años con él y 2 premios de disfraz. ¿Sí? El uh-huh. primer año fuimos segundo premio, y el año pasado fuimos primero. Y a ver este ¿y año... cómo va la historia? ¿Él les propone unos disfraces o ustedes ya tienen pensado algo y le dan una idea de lo que les gustaría? Cada año ha sido diferente, en realidad. Pero... El primer año, por ejemplo, nosotras le dijimos, mira, queremos ir de guerrera. La idea fue nuestra, entonces... Él maquinó por ahí, pero luego al siguiente año sí que vino y nos dijo, mira, por favor, déjenme hacer lo que yo quiera y ustedes me dicen si les gusta. Y al final, nada, confías en él porque aparte de lo que ha conseguido aquí, en Las Palmas es premio de diseño todos los años, bueno. con todos los grupos que coja siempre es premio. Se dijo, venga, va, todo lo que tú quieras. Y al final, bueno, llevaba 2 años haciendo eso y nos ha gustado los 2 años. Uh-huh. De momento va bien. Bueno, no me van a adelantar nada, ¿no? No, bueno, pero ya para el viernes no queda nada. Puedes esperar un par de días más. Bueno, estaremos muy atentos a eso. Oye, edades, ¿quién se anima a participar en una murga? Yo sé que muchas son jóvenes, pero yo creo que también se animan las más mayores, ¿o no? Marta o Isabel. Sí, en nuestra murga hay bastante variedad. Sí, ¿no? Desde niñitas jovencitas de 14 hasta mujeres. Yo es que la verdad que no sé qué edad tiene la más mayor, porque tampoco lo he preguntado, pero... Parece una chiquita joven también, ¿sabes? Uh-huh. No, pero hay de todas sí, pero las que me refiero, que no es una murga, no es una formación solamente para gente no. muy joven. ¿No? No, ahí entra quien quiera. Quien quiera quien y tenga ganas, ¿no? Quien se atreva a pasar por ahí. Muy bien. Oye, también me gustaría saber, ¿qué importancia tiene Isabel? ¿Qué importancia tiene para ustedes el público, por ejemplo, en el concurso? Hombre... para nosotros es el primordial porque de primera mano es el que te está dando su opinión. Durante tu propia actuación, tus 30 minutos, ellos mismos te están transmitiendo
lo que les estás haciendo sentir, con un aplauso porque les está gustando lo que tal, o sin ese aplauso porque no les estás llegando. Básicamente es primordial, y el calor que tú sientes en el escenario viendo a esa gente. Y se capta desde donde ustedes están, ustedes captan si está gustando, sí. Si no está gustando, sí. Si va la sí. cosa bien. Por lo general, sí. Sobre todo cuando va bien. Ustedes cuando salgan ahí tienen que hacer lo que hemos ensayado. Si tú te dejas llevar por la emoción de, por ejemplo, cantas una estrofa y de repente el público se levanta y... Si te dejas llevar, el resto de la actuación se va al carajo. Entonces yo lo que les digo es eso, que de todas maneras sí lo oyes y lo sientes más o menos, pero bueno, yo por lo menos salgo concentrada y no me fijo mucho en eso. Yo, las demás no sé. Pero ¿no consideras importante ese calorcito que te puedan dar? Sí, claro, pero es que es eso, si me dejo llevar demasiado, yo me descentro, me descentro ya. Rápido y al final puede pasar de todo ahí. Ya, ¿ya tienen todo preparado para el concurso? Aparte sí. De la, ¿sí? Uh-huh. ¿Con ganas? Sí. Muchísimo. Sí, después de un año entero, este año hemos trabajado un montón, sí. Pero un montón. Para mí ha sido el que más hemos trabajado, sí. Uh-huh. ¿Y cómo ven el panorama de las murgueras en Lanzarote? Murgueras y murgueros, bien, de las murgas en general. Este año se animaron alguna que otra, porque el año pasado éramos 9 el año pasado y este año son 11 de momento. Pero bien, el nivel, la verdad que las murgas que están también salen con ilusión y se ve que hay, ¿sabes? Ese ambiente de carnaval ya y bien. Sí, cada año cada uno se va exigiendo más, creo que todas. Poquito a poco, unas en mayor o menor medida, pero todas hemos ido superando. ¿Y esta pasión por el carnaval de ustedes, o por lo menos por el tema de las murgas, de dónde vienen? A ver, ¿participaban de niñas en ¿sí? Yo desde chiquitita tengo tíos que estuvieron en murgas, siempre las iba a ver con mi madre, mis hermanas y el resto de la familia. Y de pequeña también pues ya me arranqué cuando formaron los Arretranquitos y ya tenía yo la edad, pues ahí empecé mis pinitos. Qué bueno. Desde chiquitita a mí en concreto, sí. Ajá. Siempre me ha gustado. Yo la verdad que soy todo lo contrario a ella, pero todo lo contrario, o sea, cuando yo empecé, no, es que a mí no me gustaban las murgas, no me gustaban nada de nada. O sea, a mí, yo tenía familia, me acuerdo, en los Gruñones de Tías tenía un montón de primos y siempre íbamos con mi madre y tal a verlos y yo me aburría una barbaridad. Pero ellos mismos fueron que montaron las Gruñonas en ese momento y yo, como estaba estudiando en ese momento, estaba estudiando percusión, digo, pues mira, me voy a meter para tocar en algún lado. Sí, sí. Y al final, mira, hasta dónde hemos llegado. Dirigiendo una murga. Hay pasión, ¿eh? A la gente que le gusta las murgas, le gusta mucho las murgas. Sí, que ser algo que... Lo ven de una manera intensa, pero aparte de participar, los que lo ven como público, por lo menos lo que yo siento... Mm. Que lo vive con intensidad, que les gusta mucho. Una murga o te gusta mucho o no te gusta nada. O no te gusta, sí. Sí, yo creo que estoy un poco de acuerdo. Sí, es así. Sí, totalmente. Oye, no podemos dejar de recordar también que fueron pregoneras en el 2016 de las fiestas de Tina Soria. ¿Cómo vivieron ese momento? Bueno, hay más ella que hable. Yo, la verdad que descolocada, porque a mí me vino y me dijo, mira... Pregoneras de la fiesta, nosotras ensayamos también en la sociedad de ese barrio, ¿no? Uh-huh. Y no les podíamos decir que no, lógicamente. Pero me tuvieron que informar porque yo no tenía ni idea. Me dieron ahí incluso hasta una plantilla, empecé a leer, y yo decía, esta gente sí tiene que estar aburriendo, pero vamos. Y leyendo, no, pero es que esto es así, pues se van a aburrir, que da gusto. Pero nada, bien. Hombre, es un evento importante. Sí, pero como... O por lo menos la distinción esa que tengan en cuenta uno para un pregón. Sí, pero como no teníamos experiencia ni nada, fue como algo nuevo para nosotras, no sabíamos cómo llevarlo, pero salió bien. Muy bien. Oye, ¿y qué tal la cantera? ¿Creen ustedes que los chinijos se animan con esto o no? Ustedes no tienen grupo infantil, pero por lo que ven por ahí... A nosotros nos entró una chica de una murga infantil este año, por lo visto llevaba ya sellándonos desde hacía tiempo y dice, cuando cumpla la edad me meto. A ver, es que casi ahí te pones a parar y pues no sé si son 7 u 8 murgas infantiles, que casi son más que las adultas. La cantera yo creo que viene bastante fuerte y para nosotros es un pilar, es la base, es el futuro nuestro. Entonces no queremos que nunca mueran y aparte que también pues es otra manera de que, es un, yo creo que más bien es su única manera de expresar lo que a ellos les duele o les molesta o les gusta
de su mundo, ¿no? No, nosotros ya, los adultos, pues tiramos más por lo nuestro, y los infantiles es verdad que están pues un poco más... Este año para las letras lo tienen un poco fácil. Hay tantas cosas que nos ha pasado en el 2017, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Fue un año bastante... bastante movidito, ¿eh? Y variado. Sí, y variado. Tuvimos que, como quien dice, elegir. ¿Verdad? Dices, y ahora que... Faltó cosas por meter, seguro, vamos, en las letras, seguro. Sí, hombre, que tampoco en 30 minutos hablar de todo. Y hablarlo bien y que se entienda. Es como esto, que no tenemos mucho más tiempo, pero sí que me gustaría que... Si quieren comentar algo acerca de la organización del carnaval, cómo la esperan, si finalmente sabemos si va a ser dentro de la carpa o fuera de la carpa, ¿cuándo lo vamos a saber? Marta. Saberlo, creo que lo vamos a saber el lunes, porque ya está en las bases, que el lunes es la reunión, a las 12 de la mediodía, así que ya veremos qué nos cuentan por allí. Pero a mí me ha llegado que va a ser dentro de la carpa, además lo están acondicionando ya, así que me imagino que será allí dentro. La organización, pues nada, ya se verá. Ya se verá. Estaremos muy atentas de seguirlas y aquí lo compartiremos. Marta Ruiz, Isabel Miranda, un placer, que vaya genial la presentación. Se lo vuelvo a recordar, este mismo viernes, día 19, a las 8:30 en el Teatro Salinero. Hay que acompañarlas y darle calorcito para que se sientan contentas y felices. Sí, por favor. Ha sido un placer tenerlas aquí, me ha encantado conocerlas. Y que, igualmente. Que disfruten mucho de este carnaval. Igualmente, gracias. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Me despido haciendo mención, a ver que lo tengo por aquí, haciendo mención de una actuación que tuvo el pasado jueves, si no me equivoco, o viernes en Teguise, la formación noruega Nordic Voice, compuesta por 6 voces del norte de Europa, abrieron la 34 edición del Festival de Música de Canarias en Lanzarote. Fue exactamente el pasado jueves en el convento de Santo Domingo, y con ella me despido ya por hoy. Les emplazo a mañana miércoles 17 a las 2:30, como siempre. Disfruten de la tarde.